Rubén, buenas tardes. ¿Cómo les va? Una tarde fría en la capital de Corrientes en estos momentos. El Libertador TV está nuevamente presente para acercar a ustedes toda la información y también, por supuesto, la voz de los grandes protagonistas de la vida institucional, de la vida rural, social y política, por supuesto, de la provincia de Corrientes. Hoy vamos a estar dialogando con uno de los jóvenes y grandes protagonistas de esta vida política e institucional, que es el diputado nacional Ruiz Aragón, más conocido como Pitín, José Ruiz Aragón, bueno, un referente de la nueva generación del peronismo correntino, que viene caminando firme en su labor de legislativa, que ya tiene una experiencia acumulada, interesante por cierto, y con ganas de jugar en las ligas mayores de la política argentina. Ya se imagina como futuro gobernador de la provincia, lo cual es un proyecto. Evidentemente el peronismo está necesitando alguna figura, alguien que asome desde el horizonte de la oposición para plantear alguna alternativa a los correntinos, ¿no? Bueno, sobre esto y otros temas hablaremos con Pitín. Y bueno, la primera pregunta, así como para usar un disparador, después vendrán otros temas, por supuesto, es volver a preguntarle, tal vez se nos va a ratificar, pero si Pitín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, queremos preguntarte si querés ser gobernador realmente de la provincia. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, primero buenas tardes a todos los que están mirando y oyendo. Sí, es una pregunta que me la han hecho varias veces y por supuesto que yo vengo trabajando en función de un proyecto colectivo y que tiene la firme intención de acceder a la conducción de los destinos de nuestra provincia, pero con la finalidad de cambiar las cosas que hace rato se vienen haciendo en la provincia, pero que además, Luis, no han tenido un resultado. Nosotros seguimos siendo una provincia que a priori muestra crecimientos en el sistema productivo correntino, pero en términos sociales nosotros seguimos siendo una provincia que supera, hasta el año pasado, el 40% de los correntinos eran pobres. Supongo que con esto de la pandemia se ha profundizado mucho más aún. Y en una provincia, en un gobierno provincial que no toma definiciones y no toma decisiones políticas para abordar la cuestión. Bueno, hace poquito yo veía una publicidad del gobernador hablando del proyecto Limón. Si no me equivoco, era en la zona de San Miguel. Y bueno, qué sé yo, a mí me parece que es interesante que se le dé importancia a la mano de obra intensiva, pero si vos te ponés a pensar, el limón es un cultivo que dura muchísimos años para poder tener rentabilidad, y con lo cual eso está destinado a gente que tiene espalda para aguantar bastantes años sin poder cosechar y tener rentabilidad, pero a las cosechas de mano de obra intensiva, que son de más corto plazo, no se le da importancia, y sin embargo son las que más mano de obra generan en las localidades y generan que el círculo virtuoso de la economía de esos lugares se active. Entonces, de más está decir que el proyecto provincial de Encuentro por Corrientes ha tenido siempre un modelo de concentración y de conservación, no solo desde lo económico, sino moral y político del sistema que está implementado, no hace 20 años, La provincia no tiene una transformación hace más de 400 años, desde que la fundación de Corrientes, más de 500. Las cosas no se han modificado y nos hacen creer que la pobreza es estructural y que hay cierta gente en Corrientes que nace pobre y está destinada a morir pobre. Nosotros creemos totalmente lo contrario y eso es lo que vamos a trabajar para que la gente nos escuche, que nuestra propuesta sea seductora y por supuesto que tenemos, además de un montón de valores como equipo de trabajo, tenemos la valentía necesaria para tomar las decisiones que hay que tomar para dar vuelta a la taba en favor de los que menos tienen. Claro. Ahora, uno imagina que va a ser difícil, ya yendo estrictamente a la coyuntura, el 2021 está ahí a la vuelta de la esquina,
Hace poco leíamos una encuesta, de las tantas que hay, a veces uno puede darle mayor o menor credibilidad, pero esta encuesta medía, digamos, el grado de popularidad, si se me permite el término, o el grado de aceptación en sus propios electorados, los actuales gobernadores, y aparecía como en el podio, incluso en el primer lugar, Gustavo Valdés. ¿Cómo se hace para enfrentar? Si bien esto es la foto de hoy, ¿no? Es el total de la película, pero esa imagen, ¿cómo se hace? Sí, mira, hay dos o tres cositas para decir en relación a eso. Primero, decirte que en el 2017, previo a la elección del gobernador de Valdés, Valdés era un personaje, digamos, de la política, un actor político que tenía, no te quiero mentir, pero fácil 40 puntos, 50 puntos menos de conocimiento que Camargo Espínola. Era el final del tercer mandato de Ricardo Colombi sin reelección, y Gustavo Valdés tenía menos popularidad incluso que su propio candidato a vicegobernador, que era Gustavo Canteros. Y sin embargo, las elecciones le resultaron favorables. En el 2017 también, si uno miraba la encuesta en la ciudad de Corrientes, Fabián Ríos ostentaba fácilmente 20 puntos de diferencia sobre su contrincante Eduardo Tassano. Y sin embargo, Eduardo Tassano terminó ganando por algo así 8.000 votos. La verdad que las encuestas son una foto de la cuestión, pero no terminan de resolver lo que se viene a futuro. Yo creo que la gente, cuando viene la elección, elige. Y en esa elección está la seducción que tienen las propuestas políticas. Me parece que lo que tiene que hacer el peronismo correntino, al frente de todo, es proponer un esquema de trabajo que sea beneficioso para los correntinos y que además hable del proyecto provincial que estamos construyendo. Y que sin duda que es mucho más beneficioso para los correntinos que lo que hasta hoy le ha propuesto el gobierno provincial. Y en eso también hay que decir algo. El gobierno provincial, o la imagen positiva de Gustavo Valdés, no significa en absoluto que el 90% de los correntinos lo vaya a votar, ¿no? Es una imagen positiva. Si uno me mide a mí hoy, seguramente más del 60% de los que me conocen tienen una buena opinión sobre mí. Pero no significa que todos me vayan a votar, creo. Por eso, son tendencias, son fotos, pero además nosotros estamos preparados para los grandes desafíos y lo que tenemos es una voluntad inquebrantable de transformación, y además tenemos y estamos trabajando en un proyecto, en un programa político absolutamente contemplativo para todos los sectores de la sociedad de Corrientes. Pequeños, medianos y grandes empresarios, pequeños, medianos, grandes productores del sector comercial, la Administración Pública Nacional, que aún no tiene una carrera administrativa, el sistema sanitario de Corrientes, con enfermeros y médicos que cobran de los peores sueldos en toda la región, un sistema sanitario que no tiene una inauguración de un hospital hace tantísimos años. Mirá lo que te voy a decir, sin poner en valor personas, pero el último hospital que se inauguró, si no me equivoco, fue el Juan Pablo II, el Hospital Pediátrico, con Tato Romero Félix. Y si vos me decís, no, pará, Pitín, porque en pandemias, no. Eso era un hogar escuela, lo que se hizo fueron poner placas de Durlock y comprar equipamiento, y con eso se está capeando la pandemia. Pero la inauguración de un hospital, profundamente, hasta hoy no se ha hecho en la provincia de Corrientes, y eso me parece catastrófico. Y si uno se pone a hurgar sobre la cuestión sanitaria, nosotros nos encontramos con que, por ejemplo, en muchísimas localidades, si no es en la mayoría de las localidades del interior, no nacen más bebés. La mayoría nacen en Corrientes Capital, porque no hay ni siquiera salas adecuadas para poder tener un parto en tu localidad. Así que, mira, la verdad es que nosotros creemos que el año que viene el peronismo va a llegar a la gobernación, porque el proyecto que nosotros tenemos y el programa político que nosotros le planteamos a la sociedad de Corrientes es mucho más beneficioso que el que hasta estos 20 años le ha brindado los Colombis y su figura actual, Gustavo Valdés. Es un proyecto que está agotado y se inicia una nueva etapa en la provincia de Corrientes. Al peronismo, como que está elaborando y poniendo a consideración para el año próximo una propuesta superadora, y ya que hablaste de peronismo,
¿Cómo está el peronismo hoy? Sabemos que está intervenido a nivel nacional, sabemos que también, así como tu nombre, hay otros nombres que han empezado a rodar, nuevamente el de Camau Espínola, por ejemplo, que hoy lo mencionaste, no sé, Alejandro Carles, se me ocurre también, bueno, otros aspirantes, ¿no? Lógicamente, que tienen también pretensiones. ¿Cómo resolverá esas candidaturas el peronismo? ¿Habrá posibilidades de una interna democrática que normalice el partido en este contexto tan difícil de la pandemia? ¿Cómo imaginás que se va a llegar al 2021 el peronismo, que a su vez tiene que proponer una alianza también con otras agrupaciones políticas, consolidar el Frente de Todos que ya existe, pero supongo que la aspiración será ampliarlo? ¿Cómo llegamos? Bueno, mira, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Bueno, la verdad que la situación del peronismo es una situación en que nosotros tenemos una intervención. Estaba prevista hasta los 365 días, o sea, hasta los primeros días de agosto. Yo creo que de hecho se va a prolongar, de hecho, y después el Congreso Nacional va a ratificar esa prolongación, porque tiene que ver también con los tiempos del Consejo Nacional. El 5 de marzo, el Congreso Nacional del PJ había dictaminado que iba a elegir su autoridad en octubre de este año, su nueva autoridad, y no lo, por obvias razones no se pudo avanzar en el proceso interno. Así que una vez resuelta la cuestión nacional del partido, se podrá resolver la cuestión provincial. Mi opinión es que nosotros tenemos que buscar en corriente los mecanismos necesarios para que se construya una unidad dentro del Partido Justicialista lo más abarcativa, contemplativa y amplia posible, y el mecanismo de la unidad puede ser a través de mesas de consenso o puede ser una elección interna. Yo la verdad que hoy por hoy pienso que la interna es algo sano, y la interna tiene que ser entre dos proyectos del justicialismo que, si bien pregonan que ambos quieren lo mejor para los correntinos, tienen sus matices. El Partido Justicialista de Corrientes supongo que deberá virar o optar entre un proyecto de liberación estrictamente justicialista, con rebeldía ante el orden establecido en la provincia de Corrientes hace muchísimos años, que es el que venimos trabajando y proponiendo nosotros, y seguramente si hubiera otro proyecto dentro del justicialismo, creo que habría uno con un matiz más de centro izquierda o de centro propiamente dicho, que puede ser el que plantee Camau Espínola. Ahora, son matices. Hoy por hoy estamos en un gobierno nacional que también tiene esos matices y se ha construido una unidad para enfrentar al gobierno de Macri, que era un gobierno neoliberal desde todos sus aspectos, ¿no? Moral, política y económicamente. Así que yo creo que si hubiera una interna se va a dirimir en el campo de las ideas, ¿sí? No en el campo de los nombres personales. No se trata de Camau, de Carlen, de Pitín, de Fabián o del que sea. Se trata de las ideas que profesamos para que los correntinos le vayan mucho mejor. Por eso, cuando me han preguntado a mí sobre Camau Espínola, yo he dicho que si Camau tiene ganas de enfrentar al gobierno provincial, construir y sumarse a un proyecto colectivo que lo venimos construyendo con todos los intendentes, con los legisladores provinciales y nacionales, con las compañeras mujeres, con los movimientos sociales, bienvenido sea. Pero las medias tintas no existen en nuestro proyecto, lo que existe es la claridad de defender, repito, a cientos de miles de correntinos que hoy se encuentran pasando un muy mal momento y ya lo venían haciendo y se ha profundizado con esta pandemia. Y con relación a los sectores, además del Partido Justicialista, yo tengo una visión estricta. Por supuesto, mi corazón me manda, yo soy afiliado al Partido Justicialista hace muchísimos años, soy del Partido de Perón de toda la vida, pero tengo que decir que soy más peronista que justicialista, es decir, que yo he seguido siempre la doctrina, no solamente al partido, porque en esto no podemos negar, el partido muchas veces cae en manos de gente que no es peronista, y eso nos ha pasado. Y si podemos, vos me vas a decir, che, ¿pero quién? Y bueno, yo sin dar vueltas te puedo decir que el menemismo fue la utilización del sello del Partido Justicialista en un proyecto profundamente liberal, y a esas discusiones hay que volver si queremos tener un peronismo de verdad.
Y en el frente de todo el Partido Justicialista, el justicialista en la provincia de Corrientes termina siendo muchas veces la columna vertebral. Esa columna vertebral, si está bien sostenida por un conjunto de ideas para la provincia, va a ser acompañado y le va a dar músculo y fortaleza a todos los partidos que históricamente nos acompañan en oposición al gobierno provincial, que es un gobierno que pregona un conservadurismo popular, si se quiere, porque cuando vos ves que tienen el Tecobé Potí, o la fiesta del chamamé, o algunas otras cositas más, te das cuenta que ellos quieren tener una cara social. Pero lo hacen desde el punto de vista del festival y de la fiesta, pero nunca desde el punto de vista de aplicar política económica que saque a la gente de la postración en la que están en términos sociales. Así que nosotros vamos a convocar a todos los partidos provinciales y nacionales que nos quieran acompañar a construir un gran frente opositor que tenga dos o tres puntos bien claros. Primero, que se oponga abiertamente al proyecto político de Ricardo Colombi y de Gustavo Valdés, repito, de conservación del status quo de Corrientes. Segundo, que acompañe el programa político que estamos proponiendo, que si yo no por cuestiones de tiempo no te lo puedo delimitar de pe a pe, pero sí te puedo decir, por ejemplo, en términos de la matriz productiva de Corrientes, nosotros consideramos que está muy bien acompañar al sector productivo del arroz, al sector de la madera y al sector ganadero, pero no son los únicos sectores que llenan y que dan virtuosidad a la economía correntina. Repito, los pequeños productores están abandonados en la provincia de Corrientes hace muchísimos años y el Estado provincial también tiene que invertir y darle acompañamiento a ese sector en materia de agricultura. Me parece súper importante las herramientas, por ejemplo, del Fondo de Desarrollo Rural, que todos los impuestos que se toman en concepto de impuesto inmobiliario rural son destinados a ese fondo, que luego son utilizados en obras de infraestructura para los campos, pero no puede ser que siempre esas obras de infraestructura son solamente destinadas a las grandes estancias de la provincia de Corrientes, a las familias de pertenencia de siempre. Nosotros ese Fondo de Desarrollo Rural también podría ser alguna vez para los pequeños productores. Y además también, para capear la situación que se viene, Luis, habrá que tomar medidas extraordinarias, porque yo no quiero asustar, Luis, pero la economía que se viene en el mundo, y en el mundo en el que forma parte de Argentina y que forma parte de Corrientes, es una economía de posguerra. Y habrá que tomar decisiones extraordinarias para seguir haciendo funcionar este sistema. Y eso significa, por ejemplo, que el impuesto inmobiliario rural es el tope mínimo el que se le cobra acá. Yo creo que eso también habría que discutirlo, y habría que discutirlo mucho. Por eso también necesitamos legisladores y legisladoras provinciales que estén dispuestos a dar esas discusiones y que la Cámara Provincial no sea una escribanía del gobierno provincial. ¿Sí? Y por último, tener una claridad en dos o tres puntos en cuanto a la composición del frente. El frente que nosotros estamos construyendo tiene absoluta claridad en los tiempos que se viven, porque fundamentalmente muchísimos hombres y mujeres jóvenes de la provincia de Corrientes se han sumado a nuestro espacio político, y con lo cual subtitula mejor los tiempos que se viven actualmente y los que se van a venir. Esto hablo en materia de género y de diversidades. También subtitulan mejor los tiempos que se viven en términos culturales. La provincia de Corrientes no es la misma que hace 200, 300 años y no tenemos por qué sostenerla de la misma manera. Y me parece que, por ejemplo, en términos de cultura, podemos ver también otras artes que crecen y no es solo el chamamé, al cual adoro y me encanta. Pero hoy vemos chicos haciendo rap en las plazas. Hoy vemos hombres y mujeres pintando las paredes de nuestra ciudad, haciendo arte urbano. Hoy vemos muchísimos muralistas en las provincias de Corrientes. Y también vemos muchísimos músicos que no solo se dedican al chamamé. Entonces yo siento que también hay que darle una vuelta de taba, y esa vuelta de taba viene por el lado de los hombres jóvenes y las mujeres que están dando una lucha en todo el país. Y también un sujeto social nuevo, activo, y del cual Corrientes no está exceptuado, son los movimientos sociales que han dado una dinámica a algo que se llama la economía social,
que en Corrientes no es atendida por el gobierno provincial y son una composición de nuestra sociedad que vienen sosteniendo las grandes barriadas y que es necesario que se le dé un interés, no solo desde la asistencia, Luis, sino también de la contemplación de que formen parte de un gobierno para poder contener esos sectores que hoy están olvidados en la provincia de Corrientes. Así que yo creo que esos tres aspectos fundamentales tienen que ver con lo político, social y económico que nosotros venimos proponiendo dentro del Frente de Todos, y las fuerzas que se sumen a nuestro espacio van a tener que tener la claridad en eso. Y lo otro, quienes sean legisladores y legisladoras de nuestro espacio político son opositores al gobierno provincial actualmente, y si nos tocara ganar, serían oficialistas, pero siempre sosteniendo las ideas. Y si nos tocara perder, seguirían siendo opositores. No se puede ser legislador opositor durante la campaña y cuando se llega al lugar y le toca perder a tu fuerza política, convertirte en oficialista. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener bloques opositores. En tal caso, si nos toca perder, tendremos que prepararnos, como dijo Alfonsín, para perder elecciones, pero jamás para derechizarnos. En nuestro caso, jamás para hacernos conservadores. Bueno, veo que te estás poniendo muy bien y ajustadamente el traje de candidato a gobernador, porque prácticamente nos dijiste todo un programa de gobierno que muchos que están escuchando seguramente tomarán nota, porque te referiste a muchos sectores que también hacen sus reclamos y a veces no son suficientemente escuchados. Y hablando de reclamos, hablando de sectores, vos mencionabas la realidad del campo, ¿no? De los actores tradicionales del campo y de nuevos actores o actores tal vez un poco más rezagados. Y yo pensaba en una información de estos días donde la entidad Coninagro presentó un plan que ellos llaman de federalizar la producción agropecuaria y la economía agropecuaria en todo el país, poniendo el acento en las economías regionales, planteando un estímulo desde el punto de vista, digamos, impositivo y también financiero para esas pequeñas y medianas producciones de todas las regiones, incluida Corrientes, por supuesto. ¿Tenés conocimiento de este programa que presentó Coninagro, que sabemos que habló con el propio presidente, con el ministro Basterra? En tu experiencia como integrante de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, ¿tomás contactos también con estos sectores? Sí, yo me he reunido con Coninagro por esta vía, ¿no? Por la vía Zoom. Nosotros desde el gobierno y desde la Cámara venimos conversando mucho con ellos. Por supuesto, son ¿no? un conjunto de asociaciones cooperativas que forman parte de la dinámica de la economía del campo, y por supuesto que son muy escuchados, ¿no? En el caso mío me han hecho una serie de propuestas que tienen que ver con materia impositiva, también tiene que ver con herramientas para salvar la producción y la fuente de trabajo, y también en su momento, no conmigo, pero lo han manifestado, es su descontento por lo que fue el anuncio de Alberto de la estatización, de la expropiación de Vicentín, porque lo veían como un ataque a la propiedad privada, ¿no? Y se sostenían la vía judicial como manera de recuperar la empresa. Yo creo que vivimos, como yo te decía hoy, tiempos durísimos en la Argentina, que las entidades que históricamente han tenido buena rentabilidad deben entender también que en estos tiempos tal vez no tengan la rentabilidad que venían teniendo, pero lo que hacemos es pelear por sobrevivir en un mundo que colisionó y en un mercado que va a estar muy complejo. Y nosotros le venimos invitando a todas esas entidades a trabajar en conjunto. De hecho, Luis, nosotros hemos tenido grandes discusiones por la ley de semillas, y yo he manifestado muchas veces que en mi carácter de presidente de la Comisión de Agricultura no se va a avanzar en una ley de semilla que no tenga, no te digo el consenso de todos, pero sí que no tenga como método
el planteo de una mesa de trabajo donde todos los sectores involucrados discuten y la política pueda funcionar como un subtítulo de esos acuerdos, no como quien vira de un lado a otro para llevarse puesto a algún sector u otro. Esto es lo que ha pasado históricamente en esa discusión. Algunos tratando de beneficiar a las grandes semilleras multinacionales y nacionales y otros solamente contemplando la situación de el reclamo de los pequeños, medianos productores y pueblos originarios, una la postura de la semilla rentabilística y otra la postura de la semilla como no hay que patentar la vida. Yo digo que no podemos seguir teniendo una ley de 1973, pero tampoco podemos llevar puesto ningún sector, mucho menos en la Argentina en la que vivimos, donde todos juntos debemos pensar en una Argentina para los próximos 50 años, no por una Argentina de acá a un año y medio, 18 meses. Así que en el mismo concepto con Inagro, creo que todas las fuerzas productivas de la Argentina y de que forman parte de la matriz económica del campo lo entienden, y en ese entendimiento se puede graficar tranquilamente con la foto de Alberto con el grupo de los seis el 9 de julio, ¿no? Bueno, antes ya para ir cerrando, una reflexión tuya sobre la actividad del Poder Judicial en Argentina en general, pero particularmente en Corrientes, donde vivimos nosotros, en estos tiempos donde hay una palabra, ¿no?, inglesa que se puso de moda, el lawfare, ¿no? A veces el Poder Judicial, entramado político. ¿Qué reflexión tenés? La provincia de Corrientes ha sido la provincia de Corrientes y Ricardo Colombi han sido los promotores iniciales de lo que se conoce hoy en lawfare como en el mundo. La justicia provincial de Corrientes ha actuado siempre balanceando hacia el lado del gobierno provincial. Nosotros proponemos un sistema totalmente diferente y de hecho el Partido Justicialista ha dado nacimiento a un ámbito que se llama el Observatorio Judicial del PJ, que está trabajando en una propuesta de un sistema judicial que sea mucho más equitativo, que no sea patriarcal y que además tenga mecanismos mucho más democráticos a la hora de elegir los jueces y juezas que conforman el Poder Judicial. Y además nos gustaría que la ley de paridad de género que ha enviado al gobierno provincial también contemple la paridad en la justicia provincial. Si no lo hacen, seguramente lo haremos nosotros cuando seamos gobierno. Bueno, para cerrar esta entrevista, y te agradecemos por supuesto que nos hayas atendido, el micrófono que te da el Libertador TV es todo tuyo, como para que nos des un mensaje a la audiencia y a la población y a la ciudadanía de Correntina. Bueno, decirle a todos los correntinos que estamos absolutamente del lado de los que menos tienen, de la gente que históricamente trabaja en la provincia de Corrientes y que esperamos que pasemos pronto esta pandemia y que el año que viene sea un año de nacimiento.